Tú estuviste en el momento donde lamentablemente asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, que fue por el partido, por el PRI. Fue yo me acuerdo ese día, fue una locura en el país, bueno, en el mundo, pero bueno, evidentemente primero en el país fue. Recuerdo perfecto el lugar donde estaba cuando me dijeron la noticia, dije, no lo puedo creer, pero tú eras cercano a la familia y creo que estabas en Tijuana. Yo vivía en Tijuana. Me había mandado el Tigre a trabajar allá, vendiendo cosas por CBC. la tele, CBC. Y me habla Diana Laura, que era nuestra amiga, y me habla de México. Ella, tú ya la conocías desde antes, Diana Laura, la esposa en ese momento Diana Laura de Luis Donaldo era Colosio. muy abusada y nos invitaba a todas las de Televisa, bueno, las que le caíamos bien, a comer. Entonces nos habíamos hecho amigas. Se había ido inclusive a Europa con Virginia Lemaître, recuperándose del cáncer que tuvo en el páncreas. Y íbamos a comer con ella. Yo le decía, flaquita, me recuerdas mucho a mi Mariana. Mariana vivía todavía. Entonces me habla Diana Laura y me dice, te invitamos a la gira de Luis Donaldo. Vamos a ir de Tijuana, Mexicali, Mexicali, Río Verde. No, no, no. Me fui a comprar hasta una maleta de buitrón, mi amor, para ir como debe de ser. Llevaba un traje sastre soñado. Me voy a Lomas Taurinas. Y el mero director del canal me dice, ¿a dónde vas? A Lomas Taurinas. Ay, no, qué flojera, va a estar lleno de gente. Mejor vamos en la noche a la cena en el Gran Hotel de Tijuana. Le dije, no, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Llego y chimiscolera como soy, me trato de acercar a Luis Donaldo. No me dejan ahí. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca, porque la seguridad era extraordinaria. Pero quedó abajo del templete gritándole, ese es viejo, no el que tengo en mi casa, yo con todo el pueblo, las pinches viejas gritando, papacito, y la fregada. Además eran cercanos, o sea, lo conocías. Bueno, claro que lo conocía y estaba dando un discurso y llega un cuate y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque ya va a acabar. Y la entrada a Lomas Taurinas es una sola para poder salir en el camión. Ya que voy, me trepo al camión y está lleno de reporteros. Y de repente sueltan una música con un volumen, creo que se llama La La Víbora. culebra. La Culebra, eso. Y entra al camión un muchacho. Y se avienta en las dos escaleritas, dos escalones, y dice, le dieron a Luis Donaldo, le dieron a Luis Donaldo. Y alguien le grita al chofer, dale, 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 dale. Y empieza a seguir a una patrulla. Y resulta Tú que la venías arriba, patrulla, tú estabas arriba arriba del autobús. y entonces seguimos a la patrulla y era que llevaban a Burto de los pelos a la PROCU, pero nosotros queríamos ir al hospital. Llego al hospital que tiene unas escalerototas anchísimas y veo allá a Diana Laura con un asesor Gamboa y con Norma Meraz y Gamboa me hace. Silencio. Cállate. Y entonces llego con Diana Laura y la pepeno del brazo y sigo subiendo con ella. Y cuando entramos al hospital, la directora está sacando gente. Y todo el mundo va saliendo con cara de ontoy. Y oigo que dicen sangre negativa.
Y digo, yo. Y llegan dos y me cargan de palomita y me llevan a un sótano. Con una jerga con cloro me limpian el antebrazo. ¿Cómo crees? Jerga con cloro. Y me sacan sangre. ¿Para dársela a Luis Donaldo? Para Luis Donaldo, que era negativo. Y yo era O negativa. Yo le podía dar sangre. Me acabaron de sacar sangre y a nadie le importó un carambas. Y salir así. Y estaba en la entrada de todo lo que son los quirófanos. Uno de esos mamados joven. ¿De seguridad? Tucanes. Y le digo, papacito, déjame entrar. Mi vida, yo venía con la señora Diana Laura. Tesoro, no me metí antes porque fui a dar sangre para el licenciado Colosio. Mira, el moretón. Uh-huh. Y la dudo y me metí. Ok. Entonces Diana Laura estaba al final del pasillo con el obispo Berlier y estaban rezando. Yo no dije una sola palabra y me adherí al rezo. Y después llega alguien y llama a Diana Laura. Para esto, por la puerta entra Jorge Jan González. Uf. Con un tumulto, no sé si de amigos, de guardaespaldas o de qué. Y luego veo entrar, oigo un helicóptero. Y veo entrar por la misma puerta a la doctora Aubanel. Ella trabaja en La Joya. Y fue la que operó dos veces a la madre Teresa de Calcuta. ¡Guau! Es muy reconocida. Y la vi entrar. Dije, la trajeron en el helicóptero. Él debe de estar muy mal. De repente, de una puertita, salen con un desfibrilador. Uh-huh. Ya sabes, es el que te los ponen choques eléctricos en el corazón. Sí, shocks eléctricos. Y le digo, ¿a dónde va, muñequita? No, es que yo ya acabé con mi trabajo. Y llegan y llaman a Berlier que traspase la siguiente puerta. Y yo trato de ir, ¿ves tú no? Y entonces, la puertita por donde salió esta mujer se abre y veo a Berlier que queda de frente a mí. Y de espaldas a mí, ajá, queda la Ubane, la doctora finísima, carísima. Y entonces a Berlier le hago. Y me hace así. Ahí la suelto, me la jugué. Estaba yo en contacto con Jacobo. Ajá. Y le digo, licenciado, de manera extraoficial, le quiero decir que el licenciado Colosio ha muerto. Tú fuiste la primera que dio la noticia, la estabas viendo directamente del quirófano. Al mundo, mi amor. Y llega uno de los esos y me dice, que dicen que usted no puede dar ninguna noticia extraoficial. Dije, me van a dar Tehuacán por las narices. Repito, licenciado, con profunda tristeza le quiero decir que el licenciado Colosio ha muerto. Y me dice Jacobo, Talina, me está llegando un cable y desafortunadamente tu noticia es cierta. Entonces le dije a Diana Laura, porque ya entré,
Le dije, mamita. ¿Entraste? ¿Nunca entraste a quirófano? No, no, no. Jacobo me decía, métete al quirófano. No, bueno, no, bueno. Completamente desfasado. Pero ya entró con Diana Laura, que estaba en la oficina de la directora. ¿Ya le habían dado la noticia a ella? Ya. Uf. Y le digo, flaquita, ¿te quieres venir conmigo a mi casa? Y volteé y le dije al general Domiro, ¿cómo está el hotel? Y le dice él, así de gente. Claro. Prepare la salida a casa de la señora. Y nos fuimos a mi casa, Jordi, en una noche helada. Llegué con Diana Laura a las 2 horas, la subí a mi recámara, le puse mis pantuflas, le dije, ¿quieres ver cómo lo está viendo el mundo? Dijo, sí. Y le prendí la tele. ¿Qué te decía en el trayecto cuando iba en el coche? Mudas, el shock era horrendo, horrendo. Finalmente Diana Laura se cambió y bajó. Llegaron Norma Meraz, el muchacho Gamboa, y mandó traer a unos compadres kiriakides, 4. Los mandó traer a Houston en un avión y llegaron a mi casa. Y había que esperar 3 horas y media. Uno, para que llegara un avión grande de México y cupiera el ataúd, las visitas, bla, bla. Y 2, a que le hicieran la autopsia. Entonces se quedaron en mi casa 3 horas y media. Okay. Y me despedí de Diana Laura, me dijo, vente conmigo. Le dije, no, 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 mi vida. Vas a estar muy ocupada, la doliente eres tú, yo me quedo aquí. Nunca, nunca me he sentido más desprotegida en mi vida que esa noche a las 2 de la mañana, con un frío y un aire en playas de Tijuana. Sentí una soledad, un dolor, un desamparo, Jordi. Desamparo para mi México, mi amor. Todo mi México. Oye, ¿y había más información en medio de ustedes de qué realmente había pasado? O sea, ¿de quién había mandado esto? Con tantas de las cosas que se dicen. Nada, mi amor. Nada. ¿Es real que le prestaste tu ropa para el velorio? Sí. Sí, porque los amigos de Diana Laura habían llegado en shorts. Claro. Venían del calor de Houston y entonces les di ropa a todos, mi vida. Y les di macarrones con queso. Es lo único que tenía y cenaron. Claro, no, no, pero fuiste la persona que necesitaba estar ahí al lado de ella. Y bueno, sí, es que sí, como dices, para México fue una cosa fuertísima, complicadísima, para ti como persona, también como periodista. O sea, fue un estar en el momento, pues, donde estaban sucediendo las cosas, y ser tú la persona que iba, que tuvo la oportunidad, nota, de dar la nota. Yo iba de visita, pero así me tocó. Wow, pues qué cosas tan fuertes, y cómo te ha ido tocando, te ha ido pasando diferentes cosas complicadas que has tenido que enfrentar en ese momento. Gracias por compartírmelo. Me imagino que después fue toda una locura. Bueno, no, no me imagino, ya lo vimos, todo lo que fue y todo lo que significó.